importancia de los emprendedores en México. La nación puede mejorar, la perspectiva de la gente puede incrementar su calidad de vida. ¿Principal paradigma con el que te has enfrentado? No sé, el cambio de la adolescencia a ser adulto. ¿Qué te da miedo? Hasta ahora nada. ¿Qué debería tener en la mente todo empresario de México? Confianza, esperanza y perseverancia. ¿Diversificar o enfocarse? Yo pienso que primero enfocarse y luego diversificar. ¿Cómo sabes que encontraste tu pasión? Cuando te sientes a gusto, relajado, cuando estás confortable y nada te preocupa. ¿Cuál crees que sería un detonante para crecer una empresa? El entusiasmo, las ganas y la visión. ¿Qué necesita México? Gente emprendedora, gente con conocimientos, con visión y que tenga soluciones todo el tiempo. Si pudieras dejar un consejo en la mente de todos los mexicanos, ¿qué consejo dejarías? Traten de tener una meta, estudiar, ser alguien importante en la vida y ser útil a tu país, a tu comunidad, a tu gente. En breve, si puedas contarnos una historia del momento en el cual te sentiste más orgulloso de ti mismo. Cuando logré entender que podía solucionar problemas personales, problemas a nivel comunidad, a nivel de empresa, cuando me di cuenta, supe que ya podía lograr eso. Si pudieras decirle algo a tu yo de hace 10 años, ¿qué sería? Sigue por el mismo camino, pero ahora hazlo con doble esfuerzo para que sea doblemente mejor.